México envía ayuda humanitaria al pueblo chileno ante la tragedia que están viviendo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que México envió 2 aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional a Chile, con 26 toneladas de ayuda humanitaria por los incendios que se presentaron en algunas zonas del país sudamericano. México está brindando su apoyo al pueblo de Chile. Se enviaron 2 aviones con víveres. Llegaron ayer a Chile al mediodía, como a las 12 del día, hora de México. 2 aviones con 26 toneladas de alimentos para apoyar. Fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la conferencia matutina. Por otro lado, el primer mandatario lamentó la muerte de más de 100 personas y la desaparición de otras más debido a los incendios en partes como Valparaíso y Viña del Mar. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que ante la tragedia que viven los hermanos chilenos por incendios que están afectando a ese país, afortunadamente ya están controlados. Y recientemente habló con el presidente Gabriel Boric, donde lamenta mucho por las personas que han perdido la vida y los desaparecidos. Según cifras oficiales del gobierno de Chile, 131 personas habrían perdido la vida, aunque no se dejó de lado que la cifra aumentara debido a la cantidad de personas desaparecidas. El presidente de Chile agradece de gran manera al pueblo y gobierno mexicano por esta invaluable ayuda que acaban de recibir. A través de la conferencia de prensa, el presidente de México envió un mensaje de ánimo por esta tragedia que viven los chilenos. Aprovecho para informar que ante la tragedia que viven hermanos chilenos por incendios que están afectando Chile, afortunadamente ya están controlados, hablé con el presidente Gabriel Boric, porque fallecieron, lamentamos mucho, más de 100 personas, y hay desaparecidos, y México está brindando su apoyo al pueblo de Chile. Se enviaron 2 aviones con víveres, llegaron ayer a Chile al mediodía, ayer como a las 12 del día, hora de México, 2 aviones con 16, 17 toneladas de alimentos para apoyar. También que se sepa esto, no sé si la Secretaría de Relaciones informó, Jesús, sí. Y un tuit también de... Me acordé por lo de los aviones, que también pueden ayudar con los aviones que tiene la Fuerza Aérea para el traslado de los jóvenes, pero aprovecho también para decir que pues no pasó desapercibido, ¿no? El atender, ayudar a nuestros hermanos chilenos. Es una desgracia estos incendios. Y vamos a estar atentos, apoyando. Están todavía preparadas también brigadas para apagar los incendios. Nos informaron que ya ellos lograron controlar los incendios.
Sí, ya está. Sí, fue en Valparaíso, Viña del Mar. Viña del Mar y en Valparaíso. Y es una zona bastante poblada. Entonces sí afectaron mucho. Sí. Y estamos pendientes. Y que sepan los hermanos de Chile y el presidente Gabriel Boric que puede contar con nosotros. Son 26 toneladas de despensa. Yo decía 16. Muy bien.